Bueno, segunda parte de la respuesta a la pregunta de a dónde va la democracia española. Hablamos pues de la crisis de gobernabilidad, hablamos de los tres movimientos que están pidiendo un cambio político, social, en la estructura territorial del Estado Democrático Español, y ahora queremos hablar de los efectos y los resultados que se están alcanzando ya con este movimiento social de fondo, muy diverso, tema muy distinto, memoria histórica, indignados, Cataluña, pero que todos convergen en lo mismo, que hay que superar el régimen de 1978 y conseguir una nueva estabilidad que reconcilie a la sociedad con sus representantes políticos. A la hora de hablar de los efectos, de entrada hay que decir que el movimiento de los indignados, en mi opinión, es el vector principal del cambio. No el único, pero el vector principal del cambio. Y la primera victoria que ha conseguido el movimiento de los indignados, y un poco con la ayuda de sectores ya políticos y de otro tipo, es la derrota de la corrupción. Ha habido en los últimos años múltiples juicios de una gran importancia que afectan o han afectado a los dirigentes tanto del Partido Socialista Obrero Español como últimamente del Partido Popular. Una especie de fenómenos de manos limpias, comunitaria, pero en España muy efectivo, porque ahora lo que hay son se habla de la corrupción que hubo, pero ya no tanto de la corrupción que hay, porque bueno, los partidos han aprendido un poco la experiencia. Al principio se decía que no va a tener eso efecto en los votos, y era así, ciertamente, pero finalmente tanto el PSOE como el PP perdieron millones de votos por la corrupción. Por tanto, ese es un éxito de los indignados y de todos esos vectores sociales que desde el fondo de la sociedad civil están pidiendo un cambio político, social y territorial en España. El segundo efecto, y también muy, muy visible, muy importante, es el cambio radical en el sistema de partidos. Hemos pasado del bipartidismo, que ha funcionado durante prácticamente 40 años, a un pluripartidismo que perturba todo lo que tiene que ver con las instituciones democráticas en España y con la relación de estas instituciones con la sociedad. Primero, en el año 2014 nace el Partido Podemos, que surge del movimiento de los indignados, el 15M. En el año siguiente, 2015, nace el Partido Ciudadanos, que se decía que iba a ser el Podemos de la derecha, que se ha quedado en un partido de derechas y más. Y ya este último año, 2019, nace Vox, una especie de partido de franquistas recalcitrantes, pues que tratan un poco de aprender de lo que es hoy la ultraderecha en el mundo, después de Salvini, pues, Trump, Bolsonaro. Todo eso pone fin al régimen de doble, de partido único, donde se alternaba un partido como el Partido Popular y otro partido como el PSOE en el gobierno, siempre a través de mayorías absolutas. Ya no hay mayorías absolutas en España y eso no va a volver. Se trata de un resultado, un efecto irreversible de esas pulsiones de fondo que atraviesan la sociedad española en el siglo XXI. Bueno, en toda Europa eso es normal, en España no tanto, hasta ahora, pero ya tiene que empezar a ser normal que se creen gobiernos de coalición. Esto se ha aceptado a la fuerza, no queda otro, por el Partido Popular, porque su espacio electoral se ha fragmentado en tres partidos. Entonces ya no puede, por mucho que lo intente, el Partido Popular, pues tratar de imponerse de una manera clara, con mucha distancia, ni de Ciudadanos ni de Vox. Sin embargo, tenemos el problema del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialdemócrata, por antonomasia en España, que ha disfrutado esa alternancia con la derecha en el gobierno desde la transición y que le cuesta mucho adaptarse a un sistema pluripartidista también en izquierda. De hecho, esa negativa del PSOE a formar un gobierno de coalición con Podemos, pues es la primera causa de la falta de gobierno en este momento.
una repetición de elecciones en España. En suma, que estamos ante una nueva transición en España en marcha, se quiera o no, se quiera hacer o no. Los políticos no se quiere ver mucho por parte de algunos porque los políticos van detrás de la sociedad, salvo excepciones. Y esa nueva transición en marcha no pasa a través, como en el año 1977 y 78, de un gran pacto entre grandes figuras representantes de tendencias ideológicas diferentes, como en esos años de legalización del Partido Comunista, de la Constitución, de las primeras elecciones, etc. Sino que la transición que está en marcha en este momento en España se organiza y evoluciona a través de mecanismos democráticos, no a través de una mesa de trabajo entre grandes dirigentes, sino de mecanismos democráticos, por lo tanto a plazo, procedimiento de cambio igual de profundo pero más lento, dura años y el resultado no está asegurado. Por lo tanto, este proceso de cambio en curso, que viene de la sociedad civil y que contagia a la sociedad política, no queda otra, pues bueno, produce efectos, los efectos siguientes entre los partidos, los hay favorables y los hay contrarios, y produce efectos de bipolarización en la ideología que no se habían visto desde la época de la transición, lo cual prueba esta bipolarización que estamos ante un verdadero cambio histórico y que es algo, este procedimiento de transición a plazo, que cuadra muy bien con la historia contemporánea de España, porque la revolución burguesa en el siglo XIX no giró alrededor de un acontecimiento fundador, como el caso francés 1789, sino a través de cambios y retrocesos que duraron todo el siglo XIX, y el resultado final fue el mismo. En ese entonces, tiempo del siglo XIX, la sociedad española se dividió entre liberales y conservadores. En el siglo XX, la evolución del movimiento obrero también generó una bipolarización izquierda y derecha que llega hasta el día de hoy. Por lo tanto, estamos con la bipolaridad existente en España, estamos, digamos, siguiendo la propia tradición histórica española. Eso se ha dicho negativo, de todas Españas, pero hay que ver la parte positiva, porque es la manera que tenemos de generar cambios históricos en donde unos resisten y otros empujan esos cambios, como es natural. Lo más reciente, 2018 y 2019. Lo que está pasando en el último año, o poco más, es que se están formando opciones políticas de acuerdo entre partidos diversos para resolver los problemas que estos a los que estamos haciendo referencia, que está planteando la sociedad española para acceder a una nueva estabilidad política y social, a un nuevo pacto social, político y territorial. Por el principio de acción y reacción, fieles a nuestra historia, decía, tenemos ya como alternativa inmediata en las elecciones de este año 2019 dos posibilidades, una alternativa de progreso y una alternativa de regreso. La alternativa de progreso nace en 2018, en la primavera, cuando el Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas periféricos se ponen de acuerdo para echar al Partido Popular del Gobierno mediante una moción de censura al presidente Mariano Rajoy. A partir de ahí, durante 11 meses, funciona en España un gobierno del Partido Socialista apoyado desde el Parlamento por Podemos, que en un momento dado se consiguen cosas como sacar la tumba de Franco del Valle de los Caídos, para subir el salario mínimo, etc., pero se agotó y hubo que convocar elecciones en abril del año 2019. Y todos nos encontramos ya que a partir de esta breve experiencia de gobierno de izquierda, más o menos de izquierda, la derecha reunió sus fuerzas en lo que llamamos las tres derechas, la foto de la Plaza de Colón, donde aparece el representante del Partido Popular, de Ciudadanos y Vox, juntos como un gran frente nacionalista español, de manera que si antes, durante la transición, ellos hicieron una lectura restrictiva de la amnistía para conseguir la impunidad de sus propios familiares e incluso al principio de ellos mismos,
internet. El franquismo ahora hace una lectura muy restrictiva de la Constitución de 1978. Por eso hablo de una alternativa de regreso, porque incluso algunos de ellos quieren retroceder a lo que era el Estado centralista y el Estado franquista anterior a la transición a la democracia. Eso se ve muy claro en la aplicación del artículo 155 de Cataluña, donde ya, pues después de la declaración de independencia, se suspendió la autonomía y ahora pues estas tres derechas están planteando la posibilidad de aplicarlo de una manera permanente el artículo 155, es decir, volver a lo que fue el Estado franquista y centralista español. Por lo tanto, alternativa de regreso. Regreso al pasado, incluso al pasado anterior a la Constitución de 1978. Bueno, yo como ilustrado creo que el viento de la historia ayuda a que se materialice el bloque de progreso. Progreso, el diccionario de la lengua española, es acción de ir hacia adelante. Soy de los que creo que España, también de nuestra historia, tiene esa capacidad en un momento de inestabilidad, de crisis como el actual, de ir hacia adelante. Ir hacia adelante, pues es naturalmente un gobierno de izquierda. La izquierda es, a lo largo de toda la tradición española, quien ha fomentado los grandes cambios históricos para profundizar en la democracia, pues en una democracia más real, más social, más plurinacional. Recuperar el apoyo de la sociedad para las instituciones democráticas, de manera que sí, como parece, en el ámbito nacional nos acercamos a una nueva crisis, pues conseguir que no castigue especialmente a lo que siempre a la juventud y a las clases populares. Si bien puede en algún momento haber paréntesis y momentos de retroceso, yo creo que el viento de la historia nos llevará hacia adelante. Nada más y muchas gracias. ¡Viva la democracia! ¡Viva Rusia!